Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos con la siguiente noticia que le va a dejar a todos ustedes los pelos como escarpias. Hay que decir que de Suecia han salido ya más de 1 millón de personas. Ojo, que zonas de España, Marbella, el Levante, está lleno ya de suecos, que no aguantan ni un segundo más. Ya vimos lo que pasó en Francia, lo que está pasando en Cataluña, lo hemos visto en Molins del Rey hace nada. Y amigos, España es un polvorín, pero Europa es un polvorín a la décima potencia. Dice la noticia: Suecia, incapaz de contener el crimen organizado y los asesinatos, echa mano del ejército. 3 muertos en menos de 24 horas, 12 personas asesinadas en los últimos 21 días. Suecia es incapaz de contener el crimen organizado y su violencia. Aquí, por favor, quiten esas colas, por favor, que no tiene nada que ver con esto. Y su violencia, una lacra que lleva arrastrando más de una década, pero que a raíz de los últimos altercados y muertes por la guerra entre las pandillas ha vuelto a causar un intenso debate político en el país escandinavo y ha llevado al gobierno sueco a solicitar la ayuda del ejército. Pues tenemos al otro lado, amigos de Sky, a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel. A estas horas cansado, pero bueno, que estamos aguantando, oyendo lo que están comentando. ¿Qué está pasando en Suecia, que es un auténtico polvorín en estos instantes? La policía no puede, han tenido que mandar al ejército. Estamos a las vistas de un Estado fallido, directamente uno de los países más ricos de Europa. Eche años para atrás, Jesús Ángel, y piense que era el ejemplo de multiculturalidad. Es decir, era el ejemplo europeo en el cual decían que cabían todas las nacionalidades, que la convivencia era normal, y ahora nos encontramos con que llegan a decir esto. Es decir, fíjese usted que lo han calificado como ha pasado de ser país modelo a tener unos índices de violencia armada más altos de Europa. Es decir, fíjese usted que ha pasado como ejemplo a ser el peor país de Europa. Mire, hay un informe que leí antes de ayer del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito, en el cual califica de grave crisis de seguridad por el avance de grupos criminales vinculados a narcotráfico. Como usted ha dicho, en las últimas 24 horas ha habido 3 muertos y en los últimos 21 días ha habido 12 muertos igualmente por tiroteos indiscriminados, ojo, en el cual, a Dios gracias, no ha habido afectados más allá de los niños, de las madres o de los jóvenes que había mirando, y que simplemente han muerto entre ellos, ya digo, con tiroteos indiscriminados. Lo han calificado a la policía sueca, en el cual, bueno, hablé unos días con unos compañeros que estuvieron aquí en Madrid, como peor septiembre de los últimos años. Pero ojo, Jesús Ángel, es que no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de que este año, 2023, ha habido 134 explosiones y al menos 12 personas tiroteadas de entre 13 y 15 años. O sea, no hablamos de personas adultas, no hablamos de personas, jóvenes que están metiendo las bandas, jóvenes que están metiendo en los grupos criminales de narcotráfico y de delincuencia organizada, en el cual lo que dicen, lo que reconocen ahora es que son jóvenes migrantes, a veces menores, desaparecidos en muchos casos en los barrios pobres, zonas no-go que hablamos de Francia, cuando sabe usted, cuando la final de la Champions en Saint-Denis, entre recién llegados y entre los que estaban allí ya establecidos. Es decir, o sea, que lo que estamos hablando es que les ha reventado en las manos, este buenismo les ha explotado en las manos y de repente se han encontrado con que ponen bombas, hacen tiroteos indiscriminados, están matando a personas a la buena de Dios, y que no queremos decir más allá de estos delitos puntuales que son gravosos, pero que desde luego no hablamos cualquier cosa. El año pasado, 2022, murieron 62 personas asesinadas y hubo 391 tiroteos reconocidos por la policía sueca. Así que, ojito. Quiero leerte también esa noticia. Dice, ¿por qué Suecia vive una espiral de violencia pandillera sin precedentes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, señor Perdiguero? Porque, claro, estamos diciendo que es que las mujeres no pueden salir a la calle porque las violan. Estamos viendo de que más de 1 millón de suecos han tenido que marchar ya de Suecia. ¿Quién ha financiado a todas estas organizaciones que han sido expulsadas de otros países? ¿Quién la ha financiado? El gobierno sueco, con los impuestos de los suecos. Entonces, el mensaje es,
¿El dinero de que se pagan impuestos aquí en Europa al final cae en manos de aquellos que quieren destruirla? ¿Por qué hacen esto nuestros gobiernos? Pues bueno, ya me gustaría saberlo. Fíjense ustedes, reconocen ahora, en estos últimos 7 años, reconocen una epidemia de terror sin precedentes y terrorista, ya digo, perpetrados por jóvenes migrantes, ojo, que ellos mismos reconocen que en muchos casos son menores y que recién llegados a Suecia, y es una realidad que está haciendo aumentar la tensión social entre los migrantes suecos o inmigrantes suecos, ¿sabe usted que los progresistas los denominan migrantes en lugar de inmigrantes? Entre los inmigrantes suecos ya arraigados y los que acaban de llegar. Es decir, que no hablamos de suecos delincuentes, sino inmigrantes que vienen de otros países y son capaces de matarse, de poner bombas o de disparar indiscriminadamente a unos y a otros. Usted dice, Ángel, yo no puedo saber porque Interpol nos hace estudios al respecto de financiar grupos, pero esta gente, le vuelvo a decir, es el claro ejemplo de que el buenismo no ha funcionado, que el buenismo no funciona y de que de repente se da cuenta de que peligra la integridad física de los suecos nacidos en Suecia, que quedan allí y, como usted ha dicho, son muy sociales, han sido ejemplos en muchos casos de los derechos de la mujer. Estamos teniendo, a ver si puede acercarse el micrófono, porque estamos teniendo problemas de llegar el mensaje. Tengo los cascos puestos, Ángel, pero bueno. Ahí. Póngaselo ahí cerca. Pues entonces le decía que un claro país en cuestión de derechos de la mujer, y resulta que en lugar de cada 1 millón de habitantes, sí, hay más violaciones cada 100.000 habitantes que en el resto de Europa. Por tanto, es lo que digo, tienen que hacérselo mirar. Ya no es que el gobierno haya pedido ayuda al ejército, tienen que hacerse mirar esas políticas de migración o inmigración, porque desde luego ya digo que los últimos 7 años les ha explotado las manos. Espero que alguien ponga un poco de sentido común más pronto que tarde y desde luego que cambien la política, porque esta política buenista lo que nos lleva es a ver lo que está pasando, tiroteos, explosiones, bombas, y sabemos nosotros que hemos vivido aquí en España con el terrorismo de ETA, lo que suponen las bombas, que son indiscriminadas, que muere cualquier tipo de persona, y en este caso ya le digo que hablamos de que en este año 2003 ha habido 134 bombas puestas, al menos reconocidas por la policía sueca, ya digo, y que el año pasado murieron 62 personas asesinadas a tiros en los 391 tiroteos que ha habido en Suecia. Bueno, nos vamos de Suecia a las Islas Canarias, que por cierto van muchos suecos. Y dice la noticia, crisis migratorias en Canarias, faltan 700 agentes para cubrir la plantilla de Guardia Civil y Policía Nacional. Esto es increíble, o sea, nos están invadiendo las Islas Canarias. Ahora el Hierro pues tiene 11.000 personas y han llegado en 24 horas 1.200 inmigrantes, que si hacemos la comparación es como si a Madrid llegaran 600.000 emigrantes en 24 horas. Vimos las invasiones que nos mandó el Moro directamente, señor Perdiguero. O sea, hablamos de la Lampedusa, pero aquí la invasión es constante, mientras las autoridades no toman ninguna medida. Autoridades, y usted ha visto en la prensa algún reconocimiento de esta noticia, Jesús Ángel, llevamos días solicitando más personal policial en las islas. Fíjese usted que encima han mandado policías, aunque era función de la Guardia Civil, el recibir estas pateras. No es cualquier cosa, y es la primera vez que pasa en democracia que se manda a hacer un trabajo de la Guardia Civil a Policía Nacional. Pero como usted dice, es preocupante y debería preocupar a alguien. Hablamos de que han llegado en 20 pateras, que me hace mucha gracia en algunos casos, Jesús Ángel, pateras, cayucos o barcas neumáticas, que sabe usted que en algunos casos tienen que pagar 3.000 euros por traerles. ¿De dónde salen los 3.000 euros para esta gente cuando no tienen, según estos autodenominados progresistas, no tienen recursos ni medios para sobrevivir en su país de origen? Hablamos de que de los 1.200, el 95% son subsaharianos. Es decir, no es cualquier cosa. Están llegando a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Hablamos de 20 pateras en 48 horas, Jesús Ángel. Bueno, pues ya digo que llevamos pidiendo más policía, más Guardia Civil, desde luego que apliquen de una puñetera vez la ley de extranjería, y que este buenismo de que hablan de que no se puede volver en caliente, no se puede hacer lo que sea, habrá que hacerlo de la forma que sea, porque sabe usted que esta gente tira su documentación en mitad del camino y en muchos casos el país de origen no le reconoce como suyos, y al final tienen que repartirlos por toda la península, porque es la única forma de que esta gente parece que pueda sobrevivir.
ya digo, y esperemos que alguien ponga un poquito de sentido común, Jesús Ángel, porque, mire, en Madrid tenemos un barrio en el cual Carlos Paz lo reconoce perfectamente y siempre lo ha dicho. Estos autodenominados progresistas vayan a vivir allí y vean lo que es la multiculturalidad. Vean lo que padecen los ciudadanos de Lavapiés en el día tras día con gente de Senegal, de Marruecos, de cualquier país subsahariano, y que vean lo que realmente están haciendo con el barrio de Lavapiés. Por tanto, digo que allí lo tienen en las islas, como usted ha dicho, son islas muy pequeñas, son islas muy limitadas, que no tienen recursos para todo el mundo y, sin embargo, llegan allí porque es más fácil para ellos, o las mafias que los llevan, es más cercano para ellos que llegar hasta la península. Pues don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. De vuelta para todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Don Carlos Paz, ¿le han lanzado usted ya el guante directamente? Sí, sí, porque nos conocemos y hemos hablado de estas cosas. Y ¿Qué es lo que pasa en Suecia? Pues en Suecia se ha plasmado lo que tantas veces llevamos decenios denunciando a algunos, y se nos ha llamado racistas, se nos ha llamado neonazis, se nos ha llamado pedazos de todo y todo tipo de insultos. Seríamos o no seríamos algo o todo o nada de eso, pero teníamos razón. Ahora las elecciones las ha ganado en Suecia un partido que quiere poner freno a este tipo de cosas, las ganó recientemente, porque todo ese experimento antropológico, cultural, ha sido repugnante, intencionadamente repugnante, y habrá que buscar a los causantes. ¿Ha sido esto casual? No, ha sido premeditado, y yo acuso desde aquí a todos aquellos que han querido que se llegase a este punto, entre ellos a las grandes empresas. Nunca verá usted ni nadie a la patronal hablando en contra de la inmigración. Nunca verá cómo eso está. Pero claro, es que la inmigración, yo creo que la inmigración es muy importante, pero una inmigración controlada según las necesidades del Estado. El problema de esto hay que decirlo, porque lógicamente podemos llevar el cambio. El problema es una inmigración descontrolada e ilegal que no tiene ningún sentido para ningún país. Masiva, aunque sea legal. Ahora se está. No, entrando. si es legal, lógicamente, no, ahora pues, el progresismo produce al país. Ahora pero es que esto no produce nada para el país, para empezar ni cotiza. Ahora el progresismo, la trampa por la que nos quiere meter, es que la inmigración ilegal se haga legal, y entonces ya no hay problema, porque como es legal, no. Eso es una plasta que nos va a llevar a Francia, nos va a llevar a Suecia, y deberíamos extraer alguna lección de todo esto. Yo me niego a hablar de migrantes, son inmigrantes, me niego a hablar de zonas no-go, son guetos, son zonas en donde es excluido el nacional, donde no puede andar en libertad el nacional, y denunciar que esos taxis marítimos son sufragados por algo. Se ha publicado que Mastercard ha pagado a estos taxis marítimos. Las grandes empresarios están detrás de todo esto. No explicaba Perdiguero, no ha querido meterse en ese jardín. Como los jardines son mi especialidad, habrá que decir por qué existe toda esta intencionalidad. Esta intencionalidad es para depauperar las condiciones laborales de los autóctonos europeos y para producir una sustitución étnica que ya se está dando, y que algunos se siguen cachondeando de la sustitución étnica. Pero yo desde aquí invito a cualquiera que viva en grandes ciudades, que vaya en el metro, que mire a un lado y a otro y que diga lo que vea. Sí, es tan sencillo como eso. Señor Dalmau. Apoyo absolutamente lo que ha dicho Carlos Paz, y además recordar también los atentados que hubo en Barcelona, los atentados que ha habido, y bueno, lo que estamos viendo en Suecia no es más que lo que hemos visto en Saint-Denis en la final, hemos hablado de ello, pero yo quiero reclamar. Es muchísimo peor. Muchísimo peor, porque muchísimo aquí está habiendo muertos. Y muchísimo peor, o sea, que lo que pasó en Francia, porque claro, hay muchísimo más muertos. Exacto, pero es que lo que tenemos que tener son políticas de control de la inmigración. Reclamo políticas antiterroristas, reclamo las políticas de arraigo que antes estábamos hablando. Quien no se arraigue dentro de lo que representa la población autóctona no puede estar, repito, no puede estar bajo ningún concepto dentro de lo que representa la nación, porque no tiene ese arraigo. Y también reclamo las políticas anti-yihadistas. Y yo quiero estar a favor también de esta política que se está haciendo, repito, esta política tan importante que se está haciendo por parte del resto de las naciones en Europa, como Meloni, como Orbán, como en Polonia, como lo va a hacer el partido nuevo que entra en Suecia, no sé cómo se llama, sí, porque sueco no lo sé. Es una coalición. Claro, es esta política de control de inmigración, coger el toro por los cuernos y no reclamar este multiculturalismo, que lo que nos está llevando precisamente no es nada más que a una cosa que representa la destrucción, repito, la destrucción de Europa, con el beneplácito de las grandes corporaciones multinacionales y de la gran banca, que son los que están financiando
apoyando sí. precisamente todo esto. La izquierda está aliada en este momento con la banca y con el gran capitalismo financiero. A ver si el señor Bermejo pone orden. Vamos a ver, es que la multiculturalidad... Ponga usted orden a nuestros queridos compañeros. La multiculturalidad es la que, por ejemplo, ha proporcionado que se creara la nación pues más importante y más grande que nunca ha existido. ¿Estados Unidos? ¿Qué es Estados Unidos? No, pero... pues sí, pero no. y donde con todos sus defectos tiene la democracia más sana de todo el mundo. Es decir, ¿y la multiculturalidad? La crearon los españoles, el mestizaje, y crearon la nación, el imperio más importante del mundo. Sí, lo que pasa es que quiero... bien entendida, bien está. Sí, pero claro, no con las intenciones. Sí, pero una cosa es la colonización, tú vas allí y no sé qué, y otra cosa es que tú dices, abro las puertas para que multiculturalmente vamos a crear un país, ¿no? Que es lo que hizo Estados Unidos. Por lo tanto, y como ya lo dije el otro día aquí, como hemos decidido que hay una serie de trabajos que no los vamos a hacer, no hemos decidido, los europeos, pues entonces necesitamos la inmigración, no queda otro remedio. ¿Qué pasa? Es que es así, es que lo que han decidido, la gente lo ha decidido. Y es un insulto a muchos parados españoles, es un insulto gravísimo, es un insulto. Lo que no queremos los españoles es trabajar por unos sueldos de miseria, que precisamente los que apoyáis la inmigración producís que los sueldos bajen, y bajando los sueldos queréis más inmigración. Es una auténtica golfada plantear eso. Tocayo, te equivocas conmigo. No me equivoco, no, lo conozco perfectamente. Te equivocas, pero conmigo te equivocas. Porque no, primero, no me equivoco, te equivocas tú, y estás creando, eres uno de los que justifican la inmigración, que un día tendrían que responder frente a un tribunal. Bueno, tampoco es eso. Por supuesto vamos, que sí. Vamos a ver, a ese punto, vamos, está diciendo su opinión. Yo no justifico la emigración. Te estoy diciendo que no queda más remedio porque hemos renunciado a esos trabajos. Digo hemos renunciado. Porque yo no estoy... Si puedo hablar, Carlos. Hemos renunciado, y me pongo en plural, y yo jamás hubiera hecho tal cosa. Pero la población lo ha hecho. Y entonces hay una serie de trabajos que los tienen que hacer otros porque no queremos hacerlos. Y eso es un hecho. Los parados españoles, habrá muchos, pero lo cierto y verdad es que no están ocupando los espacios. Y lo de los salarios, es cierto, los salarios que se pagan son una mierda, voy a hablar con propiedad, y debería la gente cobrar más de lo que está cobrando. Otras palabras. Lo siento, pero es que quiero que le quede claro para que no vuelva a hacer un juicio de valor conmigo. Lo siguiente, ¿qué puedes hacer ante una situación como esta? Pues muy sencillo, yo creo. Vamos, sencillo. Yo haría, si yo fuera un dirigente aquí, yo haría lo siguiente. Cuando te invaden los inmigrantes, que yo estoy de acuerdo, son inmigrantes, no son migrantes como las aves, bueno, pues te los comes con patatas. Una vez que has hecho eso, lo que tienes que hacer es decir qué es lo que me ha llegado aquí. Tienes que hacer una criba. Es así de simple. ¿Usted cree hay que gente... se puede hacer mejor que lo que se está haciendo o lo que se está haciendo está muy bien? Bueno, aquí se hace lo que se puede, yo creo, porque había que estar en cada frontera y en cada situación, porque la gente está vendida allí, o sea, las cosas, se hace lo que se puede. Entonces, pero yo creo que dentro de esos inmigrantes que vienen, muchos de ellos, o la mayoría, yo creo que vienen con buena fe, luego habrá de todo, como todas partes, pues entonces tú tienes que elegir con qué te quedas y con qué no te quedas. Habrá personas que sean aprovechables, no tengo ninguna duda, pero hay otras que no. Y entonces a esas lo que hay que hacer es coger y hacer lo mismo que han hecho ellas, es decir, coger una infraestructura y devolverlas y llevarlas a donde vienen. Dice, es que no sé de dónde vienen, me da igual, los dejo ahí. Es que está usted deshumanizando y no sé qué. ¿Qué quiere que le diga? O sea, es así de simple. O sea, es muy triste y muy cruel decir estas cosas, pero si no caben, pues no caben. Y ya está. Otra cosa es que sí quepan. Yo les recomiendo a los espectadores que vean una serie que se llama Lilyhammer, que está muy bien. Y hay un caso de un inmigrante negro, que no sé de qué país viene, y el hombre es muy buen cocinero. Y precisamente llega a Noruega y lo quieren deportar. Y entonces los ciudadanos de la ciudad...
Dicen que hacen lo posible para que no lo deporten, porque realmente era una persona que creaba un valor añadido claro, muy importante. Hay muchísimos. Entonces, eso es al final lo que tenemos que intentar. Yo invertiría en eso. Una vez que te han llegado, que ya no hay más remedio, porque no los vas a ahogar, no los vas a tirar al mar y matarlo, ametrallarlo, porque eso no se puede hacer, pues entonces intentar eso. Y con los que no, pues me los lleva a hacer lo mismo, pero de vuelta. 30 segundos. No es verdad, poner el ejemplo de Estados Unidos de algo es enteramente ridículo. Sí. De multicultural, en donde cada uno vive en sus barrios y el hombre blanco separado del negro. Si eso es el ejemplo multicultural, que venga Dios y lo vea. Yugoslavia estalló por la multiculturalidad. Es enteramente falso. No hay ningún ejemplo que me pudieras dar en donde la multiculturalidad ha salido bien. Singapur. Singapur. Bueno, Singapur. Pues que se van a Singapur, una ciudad-estado, en fin. Yo no sé en qué hemos trabajado cada uno, pero yo he sufrido en la seguridad y en la hostelería cómo la llegada masiva, incontrolada de la inmigración ha depauperado los salarios, ante lo cual los españoles se han ido. Pero no porque no quieran ni los hayamos dejado los trabajos, sino porque se ha hundido premeditadamente el sueldo de esos trabajadores. ¿Cómo? Por la inmigración que tú estás defendiendo. Los empresarios siempre, eso es una realidad. Yo no conmino que vean una serie de fantasía y el mundo de los pitufos. Y ahora estoy hablando yo, sino que vean la realidad. Y los que han trabajado en la hostelería y en el campo de la seguridad lo conocen perfectamente y no van a ver ninguna serie en donde los inmigrantes son fantásticos y maravillosos y nos los tenemos que comer. No nos los tenemos que comer ni mucho menos. El Estado tiene que tener la potestad para decir cuántos vienen, si es que vienen, por cuánto tiempo, quiénes. Y dominar esa situación, no dejar que las puertas abiertas y estás continuando con ese buenismo Bermejo que ha llevado a Suecia al estado fallido, al infierno y a la cochambre. Y al final lo pagan los pobres. Es muy fácil vivir en un sitio muy bonito y que se lo coman los otros. Es muy fácil. Señor Bermejo, ¿usted cree que si no hubiera inmigración, la mayoría de los restaurantes en España no serían atendidos? Bueno, y la construcción y muchísimas cosas. Pero que lo que dice Carlos es verdad. Pero fíjese, precisamente este gobierno, una de las pocas cosas buenas que ha hecho es subirle el sueldo a la gente. No. Eso, por lo menos. ¿De esta manera? No, pero perdón. ¿Tú eres perdón. Economista? No, pero perdón. Es que es verdad. No, es verdad. Es que ahora mismo una persona que... Crea más diferencia social. Ahora mismo una persona no trabaja por menos de 1.100 y pico euros al mes. Y eso, en mi opinión, es lo que se tenía que haber hecho. Eso es una subvención. No, ¿cómo que es una subvención? No, hombre, no. Están subvencionando el paro. No, precisamente es para evitar eso que ha dicho Carlos, que tú expulses... Y yo quiero sueldos de 3.000 euros. Porque pasa, el inmigrante, como tiene menos necesidades que satisfacer, es más competitivo a la hora de ir a un trabajo que tú, que vives en España. Y por eso Carlos dice, yo no tengo trabajo y ellos sí. La cuestión es que la devaluación del mercado de trabajo es un hecho y contra eso es evidente que lo está demostrando lo que está en las palabras de Carlos. Pero yo lo que quiero ir es al modelo. España ha sido la nación más poderosa y el imperio más grande del mundo. La reina Isabel ya implementó las leyes de Indias. Fernando implementó las leyes de Burgos y creó el derecho internacional. Carlos V creó las leyes nuevas, repito, creó las leyes nuevas y Felipe II creó las leyes ya con la última conquista de México y Perú. Y fuimos el imperio más grande del mundo con leyes absolutamente y gestionando bien la inmigración. Vale. Lo que no podemos ver es que el capitalismo financiero, la Agenda 2030 o la economía mundial intervengan directamente en lo que representan el proceso de las naciones y la destrucción de las naciones. A ver, don Fernando, no ¿cómo contemplar... usted... Vamos a ver, ¿usted cómo... pondría orden a todo esto? Porque ya está claro que, lo tenemos claro, es un plan que se está haciendo para destruir Europa. Europa se está autosuicidando, lo vemos con la Agenda 2030 y con muchas cosas. Pero usted, ¿cómo pondría orden? Vamos a ver, ¿qué ideas pondría, qué normas y qué actuaciones? Por ejemplo, el señor Bermejo ha dicho, en mi opinión, una barbaridad. Es decir, pues los dejamos en el país de turno y punto. Yo creo que habría que tomar otro tipo de soluciones más humanas, porque también estamos hablando de seres humanos. Repito, me está preguntando por las soluciones. Yo creo que debemos de tomar nota de lo que se está haciendo en Europa. Lo he dicho, política de control de inmigración, políticas antiterroristas. ¿Cómo? Poniendo fronteras. ¿Cómo controlaría la inmigración? Poniendo fronteras, la inmigración poniendo ilegal. Cuotas. No, las fronteras ya están. No, y poniendo cuotas de entrada.
Repito, vale, no se puede asumir. Pero ponga, por ejemplo, que desembarcan en la costa que no hace. Podemos admitirlas. ¿Por no qué? Porque, lo que estamos creando son guetos de primera hasta la primera, segunda y tercera generación. Tenemos problemas con ellos también. Pero repito, Saint-Denis, repito, Barcelona. ¿Por qué no hablamos de Barcelona? ¿Por qué no hablamos de Madrid, de Lavapiés? ¿Por qué no hablamos de guetos que existen en Barcelona? Sigo con las políticas. Políticas de arraigo. El inmigrante que esté en España y tenga política de arraigo se puede quedar, evidentemente. Políticas antiyihadistas, antiterroristas. Fernando, vamos a porque ser lógicamente a ver, tenemos vamos que tener en cuenta. A ver, vamos a separar. Llega porque una lancha a la costa. Perdona un segundo. No, pero es que lo que no sabemos es quién llega en esa lancha. Políticas antiyihadistas, sí. No sabemos quién llega en esa lancha. Políticas antiyihadistas, sí hay. Aquí en España. No las hay, hay porque prueba pero de no que podemos la policía... decir que todos los inmigrantes que vienen de forma legal no se implementan que vienen con sus papeles y de forma ordenada no se implementan pues, porque hay un descontrol en Lavapiés, hay un descontrol manifiesto, lo tenemos en los barrios de Sants, por ejemplo, en Barcelona. Bueno, hay un control usted, por ejemplo, manifiesto usted por ejemplo Melilla. Vamos a poner Ceuta o Melilla. Melilla, ¿pondría ahí una valla? Por supuesto que sí. Vale, y pondría la Guardia Civil. ¿Militarizaría Melilla y Ceuta? Sí. Por supuesto que sí. Pues eso, y al ejército, pues eso si son medidas. Dígame sí, más cosas. Eso entra de las políticas puntuales. Apoyar a los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Dotarles con ¿pondría, llevaría la flota donde vienen los barcos pateras para controlarlos? ¿Controlando sí o no? Las fronteras marítimas pues de España. Eso, dígame cosas concretas. Protegería claro. Ceuta, Melilla, Canarias. Protegería las aguas costeras. Protegería el arraigo de los extranjeros en España. Personas que cometan delitos que estén ilegal, devolución inmediata. Devolución inmediata. O cumplimiento íntegro de las condenas. Repito, cumplimiento íntegro de las condenas. Lo que no podemos es que hayan que cometido delitos y echarles fuera. ¿Que tenga los papeles? ¿Eh? ¿Perdón? La que comete un delito. No, cumplimiento íntegro de las condenas en España. Porque aquí en España a los 3 años ya te puedes tener los papeles. Sí, sí, claro. Y antes con un bonobús, con los gobiernos del Partido Popular, ¿eh? Sí, no. Con un bonobús. No, si nos tenemos que acordar de eso, de cómo se nacionalizaba la gente, con un bonobús se hacía, ¿eh? Pero estás preguntando qué hacer... Y todo eso, para hacerlo, previamente hay que tener soberanía, cosa que no tiene España. Claro. Os debo decir, siento deciros, que no tiene potestad para hacer nada de eso, porque no tiene soberanía de ningún tipo y tampoco para materia. La gota que colmó el vaso del Brexit fue precisamente que Inglaterra quería tener soberanía en materia de inmigración. ¿Qué hacer? Desde luego... Fíjate, Libia era un país, más allá de lo que fuera el dirigente, que controlaba la inmigración y se quitó a ese dirigente y está siendo el coladero en donde van esos taxis marítimos que le parecerán fabulosos a Bermejo, supongo. ¿Qué hay que hacer si aparece una patera en la playa? Es que no va a aparecer una patera en la playa si tuviéramos soberanía y la Marina se dedicase a lo que tiene que hacer, a sí. Guardar las costas españolas, sí, no sí. A poner tiritas en Katmandú. Pero que no lo que tienen que hacer los barcos hombre, españoles no es defender fácil. Nuestras aguas territoriales. Y a mí no me teníamos la flota más poderosa del mundo, los piratas secuestraban a la gente de nuestras costas. Constante y diaria como la que está sucediendo en Canarias, que creo que o no vas mucho por allí o no hablas con la gente de Canarias, porque es auténticamente repugnante la situación que existe en Canarias de inseguridad en estos momentos. Gracias a la inmigración. España ha sido un ejemplo histórico, además, que ha funcionado a lo largo del mundo como el primer imperio del mundo, como el primer imperio que ha arraigado a sus propios ciudadanos que se encontraban porque eran iguales ante el rey, tenían los mismos deberes y los mismos derechos, pero siempre con un control absoluto, hasta que ellos decidieron bastardamente irse de lo que representaba la soberanía nacional. Es que no. Pero el problema no lo tenemos ahí, tenemos que hablar de este momento. Estas políticas que existen en Europa, hay que extenderlas no solo a Europa, sino al resto del mundo, porque el problema, en el momento que lo tengamos, lo podamos quitar de Europa, lo tendremos en otro lado. Pues amigos, se nos acabó el debate, el debate muy emocionante, otro día volvemos. Señor Bermejo, muchísimas gracias. Señor Dalmau, muchísimas gracias. Ahora le invito a un café. Y señor Carlos Paz, muchísimas gracias. Y amigos, les recuerdo, les espero a todos ustedes el lunes a las 18:30 horas, lunes 9 a las 18:30 horas, en el Centro Cultural San Chinarro, en Hortaleza, para verme, para dar esa conferencia, La Hispanidad, la mayor obra civilizadora de la historia de la humanidad. No se lo pierdan, es una conferencia que va a ser única y necesaria para saber la verdadera historia que nos han ocultado. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre España, y les veo el lunes día 9 a las 18:30. Un fuerte abrazo.